Camel Trophy no nacería de un evento deportivo internacional, y ni siquiera lo haría como una competición oficial. Esta gran aventura se iniciaría en las oficinas de la tabacalera fundada por R.J. Reynolds, utilizando la sede de Alemania Occidental para impulsar las ventas del producto fuera del territorio norteamericano. Era otra de aquellas genialidades, todo un golpe de marketing en el que, dicho sea de paso, no había una expectativa tan ambiciosa. De seguro que en aquellos años jamás imaginarían la repercusión que tomaría este ejercicio que terminó convirtiéndose en los Juegos Olímpicos de los 4x4. El desafío automovilístico más duro del planeta que llevó a pilotos aficionados de todo el mundo a los terrenos más inhóspitos. Este viaje hacia lo desconocido daría comienzo en 1980 como una ruta de 1000 millas que partía de Belém, cerca de la costa brasileña, hasta llegar a Santarém, la perla del Tapajós. Una aventura de 12 días surcando una ruta transamazónica paralela al colosal río Amazonas, que entonces estaba tan sumida en la política como en el lodo. Para este estreno únicamente serían seleccionados 6 participantes, divididos en 3 equipos, y en este caso todos serían de nacionalidad alemana. Es sabido que este evento siempre estuvo fuertemente ligado a Land Rover, pero irónicamente, ningún todoterreno de la firma británica debutó durante el estreno de esta prueba. El vehículo de uso primario sería un veterano Ford U50, que básicamente era un Jeep fabricado bajo licencia en el propio territorio brasileño. Estos equivalentes al Jeep CJ6 eran ensamblados por Ford después de la compra de la factoría de Willys en Brasil, que sería la primera y la única filial de la firma del 4x4. Estos Ford Jeep, entre comillas, estaban equipados con el motor gasolina OHC de 2,3 litros, utilizado por el Ford Pinto, el Ranger o los LTD, entre otros. Se trata del famoso bloque Lima, que también se extrapoló a versiones más prestacionales como los Mustang Fox de mediados de los 80. El resto del equipo mecánico estaba totalmente de serie, a excepción de unas barras protectoras y los clásicos Jerrycan. También serían acompañados durante todo el trayecto por un equipo adicional formado por un médico, 2 mecánicos y obviamente el personal encargado de la filmación y fotografía. A diferencia de otros eventos de automoción o del motorsport, en el Camel Trophy, por muy influyente o adinerado que fueses, no podías comprar un volante. Y precisamente de eso se enorgullecía el evento, de estar únicamente abierto a conductores aficionados, gente tradicional. El único requisito aparte de eso era ser mayor de 21 años, no tener una licencia de competición en vigor y no ser un miembro en activo de las Fuerzas Armadas. La idea detrás del evento era que las personas tradicionales, ciudadanos de a pie, por así decirlo, pudieran emprender la aventura de su vida. Por supuesto, el riguroso procedimiento de selección aseguró que la mayoría de los competidores elegidos estuvieran lejos de ser normales, entre comillas. Campaña tras campaña, los participantes del Camel Trophy formaron una colección de personas cuanto menos pintoresca. En el 85, por ejemplo, estuvieron presentes un mecánico, un especialista en medicina tropical, un expiloto de caza, un contable y hasta el dueño de una cadena de pizzerías. El extenuante viaje de 12 días a bordo de los exiguos 4x4 estuvo definido por el polvo, el calor y la humedad. Pero los condicionantes naturales no fueron el único obstáculo que le separó de su destino final, y también aparecerían algunas trabas burocráticas que tuvieron que resolverse con la entrega formal de algunos cuantos cartones de tabaco. Se trataba de persuadir a las autoridades locales para que les cedieran el paso cuanto antes en la barcaza que cruzaba el río Tocantins. Finalmente, los 6 participantes alemanes llegaron sanos y salvos a Santarém, cosa que no podría decirse de sus acompañantes mecánicos. Uno de los Jeep pereció en la aventura tras sufrir un incendio que le redujo literalmente a cenizas. Era la unidad del equipo formado por Manfred Berger y Richard Narr. En algún momento del trayecto se derramó combustible sobre el capó y este pasó al motor provocando el incendio. Tras el éxito inesperado del Camel Trophy 1980, el evento se repetiría el año siguiente. Aún se mantuvo el formato inicial con participantes de procedencia alemana, pero esta vez los equipos se ampliarían a 5. Serían 8 participantes para la edición de 1981, de los cuales 2 serían mujeres. La experiencia con los Ford U50 fue más que suficiente para que la organización pusiera más ímpetu en la elección de los coches.
y en este caso serían de adquisición propia, ya que cuenta la leyenda, aunque no está confirmado, que las tres unidades del año anterior incluso pudieron ser de alquiler. Land Rover estaba en el mapa con la construcción de 4x4 y en este caso aceptó involucrarse en esta aventura, suministrando algunos Range de dos puertas completamente nuevos y todos dotados con un motor V8 para atacar directamente al barro tropical. Evidentemente este fue el comienzo de una hermosa asociación. En 1982, el Camel Trophy por fin se convertiría en un trofeo internacional. Ahora participarían 8 equipos compuestos por holandeses, estadounidenses e italianos, y serían estos últimos los vencedores de la primera edición internacional. Un año después, el trofeo Camel ya se había convertido en un negocio hecho y derecho, cimentado además sobre un sólido consorcio con Land Rover y una extensión internacional que ya le hacía conocido en todos los rincones del planeta. Es en esta edición donde veríamos por primera vez a un equipo de nacionalidad española, con Juan Espinosa de los Monteros y José Manuel Rodríguez Bautista. Los Land Rover utilizados para la competencia Camel Trophy iban desde las cuadradas Series 3 de principios de la década de los 80 hasta versiones simplificadas de los modelos más lujosos. Eso sí, para el caso, todos terminaron funcionando con motores diésel. El Defender 90 y 110, por ejemplo, sería uno de los más recurrentes durante la primera década, el Freelander también se utilizó, pero el Discovery fue sin duda el más solicitado, haciendo acto de presencia en 8 de los eventos celebrados entre el 91 y el 98. Las versiones más prolíficas de esta época serían los 200 TDI entre el 91 y el 94 y el 300 TDI para el periodo comprendido entre el 95 y el 98. Todos ellos habían salido de la línea de montaje como un modelo diésel estándar y una transmisión manual de 5 velocidades. La mayoría de veces se utilizaron diferenciales abiertos y semiejes reforzados con aleación de acero 43-40, e incluso los participantes recibían un curso intensivo sobre la reparación de estas partes vitales del vehículo. La historia del Land Rover y el diésel es tan longeva que se remonta a 1957, cuando introdujeron su propio diseño de 2 litros, inspirado en los veteranos IDI de inyección indirecta, para sus 4x4 de 88 y 109 pulgadas de batalla. Este motor presentaba una cámara de combustión Comet muy parecida a la que General Motors y Ford utilizaban en aquel periodo. Lo más notable es que este bloque presentaba un diseño totalmente nuevo de camisas húmedas y empujadores que además cumplía con todos los estándares de vanguardia de la época. Y es irónico, pero hay que puntualizarlo, este evento por excelencia, que era el de los 4x4 británicos, no acogió a un equipo de su nación hasta pasadas 6 campañas. En su propia patria, el motor 200 TDI sigue siendo aclamado a día de hoy como uno de los mejores productos de la historia del Land Rover. Era conocido por su referencia interna 11J, que era la designación usada para diferenciar los bloques de especificación militar junto con el 13J. Los humildes pero respetables 111 caballos, generados por este 2,5 litros, estuvieron más que a la altura de los difíciles terrenos. La bomba rotativa Bosch V4/11F es modificable, por lo que es posible obtener aproximadamente 125 caballos si se combina con los ajustes pertinentes. Y hablando de potencia, también se usó un turbo Garrett T25 que básicamente por las características del motor era desperdiciado. Dicho esto, todos los motores diésel del Camel Trophy eran estándar, siendo la única modificación el conocido Snorkel. Los 200 TDI de entre el 89 y el 94 podrían considerarse, como ya comentaba, muy equivalentes a los IDI de 2 y 2,2 litros de antaño, pero en este caso con una carrera un poco más larga. Se diferenciaban también de las generaciones anteriores por montar una culata de aluminio, inyección directa, intercooler y la mencionada bomba Bosch con inyectores de doble fase, a diferencia del anterior Lucas. Retomando la línea del tiempo, el 84 dejaría ya una docena de equipos que regresarían a las arduas aventuras iniciales de los Jeep en la carretera transamazónica. Ahora tendríamos también a Bélgica estrenándose en la participación.
el arma principal para enfrentar lo salvaje sería el Land Rover 110, que era la denominación principal que tuvo el Defender 110 antes de adoptar su título definitivo. En aquel momento, incluso el personal de apoyo iba dotado de este modelo, que ya entonces comenzaba a engrosar su currículum. 1985 desvelaría la sexta edición del trofeo, que ahora se trasladaría a la tercera isla más grande del planeta, Borneo, en el sudeste asiático. Este representó el Camel Trophy más grande que se ha celebrado hasta la fecha, albergando hasta 16 equipos de 8 nacionalidades distintas. Por si fuera poco, la organización decidiría celebrar el evento durante la estación de lluvias para así otorgarle un aliciente extra de emoción. El resultado fue tan complejo que los Land Rover terminaron siendo apodados como los submarinos amarillos. Es fácil hacerse una idea de lo sucedido en aquella edición. Atravesando el mar de Arafura, nos vamos de Asia hasta Australia. 1986 abandonaba las lluvias torrenciales y el barro para cruzar el Pilar de Oceanía en una aventura que en esta ocasión se dio relativamente fácil, entre comillas. A diferencia de los desafíos y contratiempos masivos en Borneo, el clima australiano se presentó especialmente seco, a pesar de que también estaban en temporada de lluvias. Los ansiados ríos desbordados, el oscuro lodo y las lluvias nunca se materializaron. La emoción llegaría con la gran variedad de animales salvajes que ofrece la propia Australia. El convoy cruzando un río en balsa desveló el gran drama adicional de enormes cocodrilos nadando en medio de ellos. En el 87 estarían de regreso a África, y esto supuso el renacimiento del Range Rover, que había hecho una breve aparición estelar, recordemos, durante las ediciones de 1981 y 1982. En este caso, abandonaba los enormes V8 en favor de un robusto motor diésel fabricado en esta ocasión por VM, la empresa italiana emplazada en Ferrara. Sería la primera vez que se permitía a los periodistas formar parte del convoy para así documentar algunas rutas. Y por supuesto, esta vez las lluvias monzónicas volvieron a hacer de las suyas. Ya en el 88 veríamos el regreso a Indonesia, el gran evento pasado por agua, y que tendría la sorpresa de ser conquistado por el equipo turco. Ciertamente no fue de las pruebas más duras hasta la fecha, dejando toda la emoción acumulada para la edición de 1989. Aquel año se consideró como la gran coronación del evento. El espectáculo regresaba a su punto de origen en Brasil, para además adoptar una de las rutas más complejas que se habían visto hasta entonces. El Ten One se despedía de la competencia para dar paso al renovado Defender y el equipo británico por fin se haría con la victoria a bordo de su producto autóctono. Es a partir de este punto que muchos aficionados confirman el declive de esta aventura. Y en cierto modo es posible, si bien el evento se fue desvirtuando mediante la implementación de pruebas irrelevantes, y así en 1999 Land Rover finiquitaba su participación en el mismo, confirmando la retirada de su patrocinio. El tiempo había cambiado este evento, el cual quizás tuvo que adaptarse a una diversidad de circunstancias, empezando por las legislaciones del tabaco, las prioridades que entonces comenzó a imponer Land Rover, que al fin y al cabo pagaba las facturas, las repercusiones del ruido que comenzaba a hacer el colectivo ambientalista y en definitiva, pues las nuevas tendencias que se estaban acomodando en los años 90. Al menos 1994 nos dejó el aliciente con la victoria del equipo español en manos de Carlos Martínez y Jorge Corella, que conquistaron en este caso las rutas sudafricanas. La gran aventura del Camel Trophy, qué grande. Recuerdo la revista Autopista, incluso la Automobile, si no me equivoco, bueno, las revistas de la época, que siempre había un anuncio de estos de página completa dedicado al Camel Trophy. Pero lo que recuerdo especialmente es la serie de relojes de este evento, que eran entonces ya valían un dineral, y yo de pequeño era tan fan de los relojes como de los coches prácticamente, y tengo eso ahí guardado. Decidme en los comentarios qué os parece este capítulo, un vídeo diferente, pero creo que muy relacionado con el motorsport. Era una competición, el Camel Trophy, un Dakar a lo salvaje, y precisamente este es un vídeo que hice a raíz de un suscriptor que me lo recomendó en un comentario. Me gustó la idea y me puse a ello. Así que dejadme vuestras sugerencias, vuestras opiniones, darle like, compartir. Muchísimas gracias como siempre por todo vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Masters.